información, intensa actividad tiene hoy el santuario de Monserrate. Las autoridades locales y de policía esperan la visita de unos 40.000 peregrinos, de los cuales hasta el momento solo han llegado unos 10.000. Víctor Castro se encuentra en el sitio con toda la información. Víctor, buenas tardes. Álvaro, muy buenas tardes. Saludamos a los bogotanos desde el sendero peatonal que conduce al santuario de Monserrate, donde a esta hora hay que decir hay baja afluencia de personas. Se esperan 40.000 en el transcurso de este domingo de Ramos. Sin embargo, nos acompaña José del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias. José, muy buenas tardes. ¿Cómo avanza? Y hasta el momento, ¿cuántas personas han ascendido por el camino? Bueno, al momento, por parte del puesto de mando unificado establecido por el Sistema Distrital de Emergencias, es un balance positivo. Por el camino de piedra, el tradicional para el Cerro Monserrate, han ascendido aproximadamente 7.000 personas. Por el sistema de teleférico y funicular han ascendido aproximadamente 3.500 personas. Esto con referencia a años anteriores para este periodo de Semana Santa. Es una afluencia normal, no ha sido la afluencia que esperábamos en gran cantidad de visitantes. Sin embargo, el dispositivo está establecido con aproximadamente 450 hombres de los grupos operativos de respuesta a emergencias del distrito, en cabeza con el Cuerpo Oficial de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Secretaría de Salud, Bomberos Voluntarios y con el apoyo de la Policía Metropolitana. José, un dato adicional, ¿cómo están manejando el ascenso y el descenso? ¿Por el camino tradicional o por tanques del silencio? Únicamente por el camino tradicional. El camino de tanques del silencio, por recomendación de las diferentes entidades del sistema distrital, se recomendó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte que no cumplía las condiciones para desplazar personal. No ha sido necesario porque, como le comentaba anteriormente, la afluencia de público ha sido la normal y ha sido perfecta para el camino de piedra. Bueno, muchísimas gracias. Es la información que se registra en estos momentos en el sendero peatonal que conduce al santuario de Monserrate. Va a estar habilitado hasta las 4 de la tarde. Gracias, Víctor.